¿Cómo están? Soy Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes, dándole la bienvenida a este encuentro de cuartos de final en la Copa. Sí, ya se palpita en las inmediaciones del estadio. Vamos a ver qué nos demuestran estos equipos en la cancha. Hay muchísima expectación para ver hoy a Tigres y Atlas. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Con estos jugadores salta a la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Guiñac ha sido un vuelo espectacular. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también, porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Las condiciones que tiene este jugador me parecen fenomenales. Son difíciles de marcar. Tiene mucha fuerza y si entra con la pelota controlada al área, muy peligroso. Aquí puede haber una oportunidad. ¿Quién podrá llegar? Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol, Marito, espectacular. No pudo haber estado más acertado. Luis Robles. Le sacan el balón y se escapa. ¡Viene y le pega! ¡Ah, qué buena carga! Luis Robles. ¡Brillante como le has robado la pelota limpiamente! ¡Se la rayan! Esta pelota que se va por encima del travesaño. Atentos en la fila 78. Esta pelota va en su dirección. Balón interceptado en la mitad del campo. Buena pelota hacia el espacio. Guiñac. Muy buena tajada de este arquero. Y la pelota aquí se escapa por el fondo. Para el ¡Mira el frentazo! ¡Brillante el arquero! Ahí ve el cabezazo. Cabezazo y el tapador en el fondo. Juega el balón de vuelta. Ha perdido la pelota. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y siguen dejando espacio, ¿eh? Qué agujeros grandes, y los delanteros lo están aprovechando. Viene un tiro de esquina. Torrenelo, estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Es el día de los albañiles, buena pared. Se le ha escapado la chimbomba. Intentando abrir el campo. Tremendamente angustiosa. ¡Se la rayan! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. El jugador y quizá tenga una. Reyes va a jugar por el costado. Luis Robles ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Esa pelota por el costado. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Está todo listo para patear el tiro libre en la barrera. Igual se está moviendo, le están comiendo metros. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Frente al arco, tocan, tocan, tiki, taca, no hay espacio. Balón que se va a córner. Bueno, Mario, llegamos al entretiempo.
Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción en la Bombástico. Se acerca zona de ataque. Esa pelota la metió con ventaja. Parecía bueno, pero nada más. Solamente queda el arquero. Carlos Treviño. Se le ha escapado la chimbomba. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. ¡Ah, qué opción que se la rayan! ¡La tiene gol! Señores, golazo. El partido que recibe su primer gol. Estamos. Turno a cero. Jair Barraza. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. Está en el mano a mano. Y ahí le pega la pelota. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? ¡Ayala! Y ahí están anotando el siguiente. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Para que el gol se vea mejor. Hay alguien que tiene que sacar el córner de forma perfecta. Eso sucedió y el rematador no se quedó atrás. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Guido Pizarro. Recientemente ha estado en un gran nivel. Y eso ayuda mucho al club y al equipo. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Esa pelota ha salido al lateral. Jonathan Espericueta. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? En el tiro libre los castigan. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes.